Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Alex. Bienvenidos a la diversión, señores. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Shadowfight 3. El día de hoy quiero hacer unas peleas, chicos, en modo online. Y vamos a ver si logramos avanzar en la temporada. Para los que no saben, ahora la temporada trae las siguientes opciones. En este caso, de acuerdo a lo que vayamos ganando en copas, así mismo nos van clasificando, ¿vale? Podemos ser guerreros con 2.400 copas, héroe con 2.550, campeón con 2.700, maestro 2.850 y 3.000 para leyenda. Cada una de estos, una vez que termine la temporada, te van dando algo de premios, ¿vale? Entonces, pues me había quedado en eso, no había vuelto a jugar ese tipo de cosas, así que dije, pues vamos a jugar por lo menos a ver si llegamos a guerreros. Así que vamos con unas cuantas peleitas. Voy a intentar cortar las partes donde empiezan para que solamente ustedes disfruten de las peleas como tal, ¿vale? Vamos a ver cuántas podemos hacer. Espero que las disfruten y vamos allá. Vamos a hacer el primero. Ok. Oh. Les cuento que he mejorado también. ¿Qué? Mejoré el gorro. O sea, el gorro me lo dieron en la temporada pasada. Y tiene mucha más protección. Mejoré el chaleco con 70 gemas azules. También ya tengo el modo locura en el capítulo número 4. Me toca pelear contra el señor de la guerra, se llama, algo así creo que es. Y bueno, una vez que logremos ganarle a ese, yo creo que ya estaremos cerquita de terminar el capítulo número 4. No sé de pronto ustedes que hayan escuchado acerca del nuevo capítulo, si estará disponible, si lo irán a dejar ahí, no sé. En general, Shadowfire me ha parecido muy buen juego, el juego 3. En comparación al 2, ha sido un cambio total, ¿no? O sea. Bueno, a ver, ¿cuánto nos faltaría entonces para llegar a? Si son rápidas las peleas, las dejamos así sin cortar. Todavía nos falta, ¿eh? Para llegar a guerreros. Por lo menos que lleguemos a guerreros. Es que, como les digo, no había estado jugando últimamente esta modalidad. Me he estado dedicando a las misiones secundarias y a hacer también las principales. Entonces había dejado esto de un lado. Si no, yo creo que debería ir yo más arriba, ¿no? Bueno, vale. Vale, vamos. Estoy siguiendo el consejo que me han dado muchos de que utilicemos varias técnicas, ¿no? Yo generalmente solamente utilizo las manos, pero me dicen, no, utilice también las patadas, mira la posición, de acuerdo a la situación, utiliza lo que puedas, entonces vamos a hacerlo. Vamos a utilizar también el arma secundaria. Es que el arma secundaria generalmente la utilizo cuando pasa esto, mira. Que tengo oportunidad de tirarla, ¿vale? Entonces. Ok, bueno, estos oponentes están bastante fáciles. Quizá podamos llegar mucho más arriba, chicos. Vale. Igual se llevan ahorita los espacios. Están saliendo puros cofres comunes. Al final podemos hacer un abriendo cofres, ¿eh? Estoy, creo que, no sé, a dos batallas más o menos de llegar a guerrero. Creo que estaría más o menos a dos batallas. Vale. Me gustan los atuendos que traen, ¿no? Mira este. Oh. Bueno, este. Lo bueno es que no me hacen mucho daño. Mira, es poquito el daño. Entonces tengo una gran ventaja, ¿eh? Porque como he mejorado el atuendo y todo. Oh, ¿pero qué? Venga, venga, venga. Oh. Uf, mira cómo se le volvió azul ese casco. Oye, me sorprende donde me gana este tipo. Oh. Vale. Sorprendes, pequeño. Lo bueno es que tengo mucha más ventaja sobre él. Se fijan, es que me hace poquito daño. Porque también he mejorado el chaleco y todo, pero está dando peleas. O sea, como las cosas van, quizá pueda llegar a guerrero tranquilamente. Y a la segunda liga. Es que me va a tocar sentarme a jugar esto y lograr subir a mi personaje, ¿eh?
Que no me he dado cuenta cuánto demoran, cuánto duran las ligas. Vale, ahora vamos. Es hora de. ¡Uy! Oh, me dio un golpe en la cabeza fuerte. A ver, a ver. Vale, tiramos ahí el arma secundaria, pero no lo logramos pegar, ¿no? Está un poquito fuerte este ya. O sea, lo bueno mío era que no me estaba haciendo muchísimo daño, ¿sí, no? Al final de esto hacemos, chicos, un abriendo cofres. Aunque quisiera que me saliera un cofre mejor. Vamos a ver si el cuarto cofre, si es un cofre normal. Abrimos uno y le damos campo a ver si me sale un legendario, alguna cosa así. Porque necesitamos mejores armaduras para enfrentarme también al señor de la guerra. Y ya terminarlo, ¿no? No he estado muy pendiente del juego porque también me he dedicado a otros, ustedes saben, entonces. Mira, este tiene la misma arma. ¿Ah? O sea, este es. Este tiene el atuendo este del dragón, ¿no? El que jugamos en la sección pasada. Bueno, vale. Me llamo el primero y está muy bien, ok. No, todavía podemos seguir jugando, vamos apenas 6 minutos, entonces 7 minutos casi. Entonces podemos jugar otras más, a ver si con esta yo creo que ya deberíamos estar llegando a lo otro, ¿no? Ambos nos... Ambos utilizamos el poder este, ¿eh? Bien. Bueno, adiós papá. Vamos a ver, ¿será que ya? ¿Será que ya llegamos a la otra o no? Vamos, por favor, un cofre diferente que me den. Jejeje. Bueno, chicos, espacios llenos. Ok, nos han dado uno. Vale. Vamos a abrirlo de una vez, chicos. Un cofre raro. Vamos a abrirlo de una vez. Y dejamos el espacio para... ¿Para qué? Vale, para ver qué... Nada, 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 nada. Malísimo, malísimo. Yo quería que me mejoraran las otras cosas. Bueno, hemos llegado al guerrero, chicos. Ahí estamos. Para llegar a héroe son 2550. Tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es mucho. Ah, una cosa, chicos. La clasificación se reinicia al final de temporada. O sea, se acaba la temporada y entiendo que se volverá a donde estábamos, ¿no? O sea, no es muy complicado llegar hasta allá arriba. A ver, estamos... que faltan bastantes. Vamos a hacer unas cuantas más. Pero bueno, por lo menos hemos avanzado en la liga. Si me quedo aquí, recibiré una recompensa cuando se acabe esto. Vamos a hacer otras dos más, yo creo. Y abrimos al final los cofres. A ver si me sale en este otro cofre. Si quisiera llamar un cofre bueno. Por fin me salió un cofre raro, pero no estuvo tan bueno, ¿no? Por lo menos tenemos ahí unas gemitas para abrirlas. Vale. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener mucha más categoría en la liga, pero como les digo, yo no he estado dedicándome a esto, porque si me sentara a jugar bastante, podría llegar bastante lejos, ¿no? En un día que uno le haga, llega hasta, yo creo, al final, perdiendo y ganando. Pero también habría que tener gemitas para poder ir abriendo los cofres y que, bueno, igual uno va avanzando, así no puede abrir los cofres, igual uno va avanzando, ¿no? ¡Uy! Quieto ahí. Vale. Vamos a ver qué cofre me dan. Me interesaría que me den un cofre bueno. Vamos a ver qué cofre me dan.
Por lo menos me contento de haber llegado al guerrero, ¿eh? Cofre épico. Perfecto, señores. Cofre épico. Vamos a abrirlo de una vez, chicos. Vamos a abrirlo de una vez. Cofre épico. Vale, podemos empezar con esto de una vez. A ver, ojalá me den algo bueno. Ojalá me den algo bueno. Vamos a abrirlo de una vez. Me faltaba seguir jugando a esto para que me aparecieran cofres buenos. A ver. Nuevo objeto, nueva habilidad. Me mejoraron lo otro. A ver, un momento. No, pero igual en el equipo no me aparece. Es decir, es un nuevo objeto, pero... pero no es... ¿no es qué? Es un nuevo objeto, pero igual no tiene mejor potencia, ¿no? Voy a ver esta, chicos, con la intención de saber qué tipo de cofre me sale. Si me sale un cofre épico o raro, sería buenísimo, ¿vale? O no sé si qué tal me saldría un legendario, que ya hace rato abrimos un cofre legendario. Entonces me gustaría que no salga eso, ¿vale? ¡Oh! Esta no me va a dejar. Esta no me va a dejar, ¿eh? ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Hasta aquí llegamos? No puede ser. Tiene un atuendo todo, mejor dicho. A ver. Este es un oponente complicado. Me imagino yo, o sea, quiero saber. Me hubiera gustado saber qué cofre sigue después de este. Y si no, por el tiempo podríamos dejar aquí. Y y te muere también las armas. No, me volvió nada, me volvió a trizas. Uf. Ole, 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 ole. ¿Qué pasa contigo? Ya, me mató. Desde que empecé me di cuenta que estaba súper complicado. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Estoy contento con el cofre épico que me salió, con el cofre raro, aunque no fueron las mejores cartas, pero bueno, llamamos dos cofres buenísimos, ¿vale? Quedamos en guerrero. Y vamos a abrir estos cofres, ¿vale? De una vez. Para dejar espacio, luego seguiré jugando y avanzar un poquito más. A ver, vamos a ver qué nos dan. Ahí ves, estos cofres son los que mejores cositas dan, ¿no? Vamos allá. Vale, uy, donde me mejoraron el que tengo puesto. Genial. Vale, vamos. Vamos, compañeros. Tenemos bastantes cosas, ¿eh? Lo importante es que me mejoren las que tengo actualmente. Porque mira, me mejoran cosas que ya no necesito. Vale, vamos otra vez. Abramos el último. Vale. Ok, me salí. Me salí de por acá. A veces demora un poquito en abrir estos cofres. Vale. Algo bueno para finalizar, por favor. Pero me han dado por lo menos las gemitas azules, que ya llegué a 170. Pues, señores, con eso vamos a terminar el capítulo del día de hoy. Bastante bueno. A ver, estamos en la temporada. Todavía quedan 13 días. Estamos en guerrero. Yo creo que después podría jugar. Llegarlo a héroe siquiera. No, pues la idea sería llegarlo a leyenda, ¿no? Lo último. Creo que algunos de ustedes me han contado que han estado ya por allá. Así que voy a intentar a ver si tengo tiempo de llegar hasta allá. Por lo menos ahorita estamos en guerrero, que para mí no es nada mal. Por lo menos avanzamos ya un poco. Y con eso dejamos este capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Hasta la próxima. Hasta un capítulo más de Shadow Fighters. Chao, chao.